En Asturias, el ambiente festivo marcaba unas elecciones anticipadas que terminarían dejando un panorama más complicado si cabe. El domingo, todos se sentían ganadores. Compañeros y compañeras, hemos ganado las elecciones en Asturias. Así de sencillo. Los socialistas se convertían en el partido más votado y con más escaños. Gana un diputado Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia entra en el Parlamento. ¡Objetivo cumplido, compañeros! Hasta Cascos, que pierde 50.000 votos, se muestra satisfecho ante la idea, ahora sí, de formar gobierno con el Partido Popular, que repite resultados. Pero si la aritmética política ya era compleja, el miércoles el recuento de los votos de los residentes en el extranjero dan un nuevo giro a la situación. Los socialistas ganan un diputado que pierde foro. La izquierda y la derecha empatan a 22 escaños y la llave del gobierno pasa a manos del único diputado de Unión Progreso y Democracia. Hay momentos en los que, por la situación que se vive, como es este, y además por la propia configuración de la Cámara tan plural, uno tiene que ceder. Yo estoy dispuesto a ceder y estoy convencido de que una fuerza política seria, en este caso UPyD, pues tendrá que ceder también en aras a esa gobernabilidad y a esa estabilidad institucional que es básica. Como Arenas en Andalucía, Javier Fernández sabe que ganar no es sinónimo de gobernar. Podría contar con el apoyo de los 5 diputados de Izquierda Unida, aunque le seguiría faltando un voto para la mayoría absoluta, necesaria si Foro y Partido Popular presentan candidato. Nosotros estamos dispuestos a hablar con el Partido Socialista para conseguir que la elección del presidente permita garantizar ese gobierno de izquierdas. ¿Cuál sería nuestro grado de compromiso con ese gobierno de izquierdas? Pues todo va a depender del grado de compromiso, a su vez, que el Partido Socialista asuma frente a las políticas de ajuste, frente a las políticas de recorte, y por lo tanto, qué voluntad tenga de encabezar una alternativa a la salida de la crisis que corresponda con los intereses de la mayoría de la sociedad. El sistema estatutario asturiano establece que si durante 2 meses se reproducen los empates en la investidura del nuevo gobierno, habría que convocar nuevas elecciones. Pero yo confío que ese escenario, precisamente porque apelo al sentido de la responsabilidad del nuevo partido de Unión Progreso y Democracia, yo espero que ese escenario no se contemple y que seamos capaces, yo voy a tratar de hacer los esfuerzos porque sea Foro el eje de ese programa alternativo de cambio, que sea el que enderece el rumbo de Asturias y el que recibe el apoyo de una mayoría parlamentaria en la Junta General del Principado. Álvarez Cascos alcanzó la presidencia del Principado hace 10 meses en unas reñidas elecciones tras su salida del Partido Popular. Durante este tiempo los asturianos han vivido con un gobierno en minoría ante la imposibilidad de Cascos de llegar a acuerdos con sus antiguos compañeros. Han sido meses convulsos, agravados por la crisis y con la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos. El presidente del Principado sorprendía con una arriesgada maniobra, convocar elecciones anticipadas. Partido Popular decidía entonces cambiar a su candidata para facilitar un posible acuerdo. Yo lo que me veo es dialogando. Me veo dialogando con todos los grupos con representación parlamentaria porque yo creo que hay que tener la suficiente serenidad, hay que tener capacidad de análisis y hay que también tener capacidad de solución. Y claro, usted me plantea la última parte de las negociaciones y estamos iniciándolas. Por tanto, yo lo que manifiesto en nombre del Partido Popular es esa disposición al diálogo, esa disposición a entablar, en fin, todas las conversaciones y todas las rondas de conversaciones que sean necesarias, que requieran las circunstancias para llegar al mejor acuerdo posible. Las rondas de contacto se suceden estos días sin que de momento se vea cuál será la salida. Todos buscan la llave que UPyD tiene por ahora guardada y que obligaría a su diputado Ignacio Prendes a decantarse por la derecha o la izquierda. Un paso que el partido de Rosa Díez ha intentado evitar, proponiendo un gobierno de concentración que ya han descartado tanto PP como PSOE. Están condenados a entenderse los dos grandes partidos nacionales. En España hace falta reformas de mucho calado, reformas que afectan a nuestro modelo territorial, si queremos defender los servicios públicos en los que nosotros creemos, porque somos firmes defensores de unos servicios públicos de calidad en España,
si queremos defender esos servicios públicos va a haber que hacer una reforma del modelo territorial. Eso va a ser ineludible y para eso sería muy bueno un gran acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales que tienen la capacidad política para propiciar esos acuerdos. Compleja situación. Los asturianos confían en que se solucione por la vía de los acuerdos, porque nadie quiere enfrentarse al desastre de tener que repetir las elecciones. Serían las terceras autonómicas en un año. De aquí hacia detrás y hacia el fondo se sentó el Grupo Parlamentario Socialista. De aquí hacia detrás y hacia el fondo se sentó el siguiente en importancia numérica, que fue el Grupo Parlamentario Popular. Difícil explicar tanto enredo político a niños como estos, que se acercaban esta semana al Parlamento andaluz para conocer la mecánica de la Cámara, el valor de los votos, el funcionamiento de nuestra democracia. ¿Cuándo se va a saber quién es el nuevo presidente? El 19 de abril se constituirá el Parlamento andaluz. El 25 lo hará la Junta General del Principado. Las siguientes semanas serán sin duda intensas en las dos comunidades. Y los ciudadanos tendremos que esperar para conocer el resultado.